a los gastos de funcionamiento de cada unidad académica, de cada universidad. Para que usted tenga una idea, los sueldos con, repito, los acuerdos paritarios del 2017 todavía se están cumpliendo. 2017, con un atraso de 4 meses de atraso, de atraso de la recomposición salarial. Con el agravante de que la otra partida presupuestaria que ingresa en toda universidad es que actualmente la UNCAUS, como el resto de las universidades, tiene un atraso de aproximadamente 5 meses del envío por parte de la Nación de los fondos para el gasto de funcionamiento de toda unidad académica. Si a esto le sumamos que los aumentos en los servicios públicos que estamos padeciendo la mayoría de los habitantes de nuestro país, llámese luz, agua, gas, se hace mucho más complicado todavía el funcionamiento.